Este video es patrocinado por Vivos Education. Are you looking for someone who conducts Spanish Olympiad in India? Then look no more ahead than to the Spanish Olympiad India, an organization which conducts Olympiads of Spanish language in association with Instituto Cervantes as the knowledge partner, and more than 10 embassies to impart the culture of those countries, which includes countries like Colombia, Mexico, Peru, Chile, Cuba, and the Dominican Republic, amongst many others. You and your school can register to Spanish Olympiad India to test your Spanish language skills and cultural knowledge. What are you waiting for? Log in to their website www.spanisholympiad.in and let your child have a wonderful experience of the Spanish Olympiad. Bienvenido a otro episodio de mi canal de YouTube Español por Dentro. Hoy es un día especial para mí que tengo a una invitada muy especial. Se llama Caroline Owen, es la capitana de la selección femenina de cricket de México. Hola Caroline, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, días. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú? Pues muy bien, muchas gracias. Es realmente un honor tenerte a mi canal de YouTube. Ya sabéis, el público de mi canal de YouTube, que cricket se juega en México, y como cricket es una parte fundamental de mi vida también, como he entrevistado a algunos personajes relacionados con cricket hace mucho tiempo. Hice una entrevista a James Coyne, que es un autor del cricket y periodista británico, y que ha escrito un libro sobre cricket en Latinoamérica. Se puede encontrar este video en este canal. Y también hace unos meses hice una entrevista al director de cricket en México, Craig White, que también se puede encontrar en la lista de los videos de este canal. Así que realmente es un honor tenerte a esta plataforma, Caroline. Muchas gracias por estar aquí. Un gusto. Muchas gracias por tenerme. Bueno, pues Caroline, me gustaría empezar por preguntarte sobre cómo empezó tu amor por cricket. Pues yo vengo realmente yo crecí en Sudáfrica, que también es un país de fanáticos de cricket. Tal vez no tanto como en la India, pero realmente crecí yo jugando cricket en mi jardín con mis hermanos, jugando cricket no formalmente como un deporte. Mi deporte realmente era hockey de campo y tenis y natación. Pues en Sudáfrica jugué casi todo y jugué cricket así a nivel social. Y también, bueno, para mí fue una gran parte de mi cultura. Entonces yo fui a muchos partidos, fue algo muy social, especialmente cuando yo estaba estudiando en la universidad. Y realmente hasta que yo tengo ya 16 años viviendo en México, y jamás en mi vida iba a pensar que hubiera empezado con un nuevo deporte a mi edad, porque ahorita como que también soy mamá. Mis deportes se cambiaron un poquito hacia yoga, correr, y todavía juego mucho tenis. Y realmente mi esposo es el que juega cricket a nivel social en México. Es una gran parte de la sociedad y la comunidad expatriata, como me imagino en todos los países. Y él empezó, se llama Ben, y empezó a irse a unos campeonatos suramericanos en otros países de Sudamérica, en Chile, Argentina, Brasil, desde yo creo que como hace 2012 más o menos. Y cada vez cuando regresó me contó de los equipos femeniles de Chile, de Brasil, de Argentina, y que ya están jugando muy buen nivel y que realmente México debería de tener también un equipo femenil. Y a partir de ahí empezó, como soy muy deportista en general y amo los deportes por muchas diferentes razones,
pero realmente empecé a ver que hay poco a poco muchas muchas mexicanas interesadas en el cricket. Y en 2017 nos empezamos a jugar y entrenar en el Club Reforma, en donde es la casa de cricket en México, es el club británico que se formó para seguir jugando los deportes británicos como rugby y cricket. Y ellos nos apoyaron mucho en darnos la sede en donde podíamos entrenar, tienen las redes y poco a poco, literal, empezamos con, yo creo que 15 mujeres de una variedad de edades, desde las 50 hasta 16 años. Y fuimos en 2017 a nuestro primer campeonato suramericano en Bogotá, Colombia. Y a partir de ahí ya, bueno, ya ahí empezó la historia de cricket femenil en México, en aquella época, en aquella fecha. Qué bueno, qué bueno. Y cuéntanos un poco sobre tu niñez, ¿no? ¿Qué memorias tienes sobre tu niñez, especialmente en relación con cricket, ¿no? Pues yo creo que para mí siempre fue un deporte de niña como familiar. Algo que yo tenía un jardín, fue muy afortunada de tener un jardín en donde siempre jugábamos muchos deportes. Toda mi familia eran muy deportistas y fue algo, no sé, divertido, que siento que todos podían jugar y divertirse desde, ¿no? Mi papá hasta nosotros, hasta mi hermano más chiquito, que siempre todos podían participar de alguna manera. Lo que yo me acuerdo desde niña que me costó mucho fue ese del bowling, ¿no? Del mantener el brazo muy recto y que ese es una parte que ahora practicando el cricket más formal. Siento más orgulloso de haber tenido, haber dominado esa parte y para seguir practicando eso, porque siento yo como que soy muy de hockey y de tenis, la parte de batear para mí me salió más natural, pero el bowling siempre ha sido más exigente sí, pero de niña. Más divertido. Yo siento que para mí fue algo más familiar y yo siempre estaba ahí en la televisión, ¿no? Los partidos de cricket y que Sudáfrica había muchas oportunidades siempre para. Pero era más hombres, de verdad, no había cricket femenil para mi edad. Por eso nunca jugué. Ahora en día veo que. Particularmente, bueno, en todo el mundo, pero en Sudáfrica sí ya lo están jugando en las escuelas y en los clubes, pero siento que todavía tal vez es un poquito un deporte elitista porque no es tan disponible o accesible a toda la población, que no sé cómo es allá en la India, pero me imagino que como que todo el mundo juega cricket allá con lo que sea, y ese también es una parte de niño o de niña, juegas con lo que te agarras allá, ¿no? Un ramo en el jardín o cualquier pelota de tenis, lo que sea, pero siempre sigue con más o menos esas reglas de cricket. Bueno, sí, en la India, como tú me preguntabas, ¿no? ¿Cómo era en la India? ¿Cómo es en la India? Antes era elitista, ¿no? Durante el reino de los británicos aquí en la India, incluso después de que se fueran, en los años 50, 60, e incluso hasta los años 90, solo algunos estados, de la India, producían, jugadores de cricket, pero en los últimos 20 años, 25 años, jugadores como Mahindra Singh Dhoni, ¿no? O otros, muchos otros jugadores que han venido desde pueblos muy chiquitos. Y ahora siempre se jugaba siempre el cricket en diferentes partes pequeñas de la India, pero ahora ellos también, ¿no? Gracias al IPL, ¿no? La Liga de la India de T20.
Muchos jugadores de diferentes pueblos pequeños de la India han estado jugando y han estado participando a nivel nacional e internacional también. Es el cambio, sí. Pero muy interesante lo que tú me dijiste sobre tu niñez, ¿no? ¿Y cómo llegaste a México, Carlos? ¿Cuál es la historia de llegar a México? Pues yo crecí durante la época de apartheid en Sudáfrica y realmente sentí yo siempre que crecí dentro de una burbuja muy estéril, fuera del alcance y las experiencias del mundo real. Y mi papá era escocés, entonces yo empecé a viajar y a visitar familia en Escocia a partir de como 18 años y vi que sí. Había un mundo increíble, con mucho más cultura y mucho más de todo lo que yo podía imaginar. Y yo creo que de alguna manera tomé la decisión que quería viajar, quería tener una vida más interesante, porque sentí que realmente crecí dentro de esa burbuja media protegida, media, pues, estéril, por mejor palabra, pero y como pides al universo, llega. Entonces encontré a mi, bueno, conocí a mi esposo en el trabajo. Yo soy de licenciada de contaduría y finanzas. Entonces de mis primeros trabajos conocí a mi esposo. Y él era ya, sí, un viajero del mundo bastante, con mucha experiencia. Y nunca tenía él es inglés, nunca tenía él el, yo creo que él, nunca quería quedarse él en Inglaterra. Y hemos viajado y vivido en otros países. Vivimos en Estados Unidos 2 años juntos por trabajo. Luego también en Brasil hemos vivido por trabajo 2 años, en donde nació nuestro primer hijo, y regresamos como 5 años a Inglaterra, donde nació el segundo hijo. Y luego, no sé, una oportunidad se presentó para venir a México, y mi esposo es justo es el chairman también de cricket en México, y él estudió idiomas modernas. Entonces para él siempre ha sido muy interesante Latinoamérica, y él siempre quería regresar. Y una oportunidad se presentó para venir a México, y venimos literal con puras maletas el primer año y 2 niños. Y después del primer año, decidimos que sí, vamos a quedarnos, porque nos enamoramos, pues, enormemente. México de verdad es un país muy cálido, un país en donde yo siento que es una joya, que hay playas, hay comida, hay gente, hay cultura que realmente sí existe en otros países, hasta que en Sudáfrica también siento que existe. Yo siento que es muy similar en muchos sentidos, Sudáfrica y México, pero la vida para nosotros al principio, pues, nos dio una muy buena bienvenida a México, y sentíamos muy a gustos acá. Y también nació el tercer hijo, el mexicano. Entonces tenemos un brasileño, un inglés y un mexicano. Y pues de verdad yo creo que nunca pensábamos que íbamos a quedarnos acá tanto tiempo, pero más bien para mí, por mi familia, por la familia y por la educación de los niños, para que podían tener algo de la cultura inglesa. Pero sí, estábamos muy felices aquí, y como me imagino todos, poco a poco construyes tu vida, y nos involucramos en muchos proyectos, y uno fue eso del cricket. Y pues aquí en día todavía estamos. Qué bueno, qué interesante, ¿no? Lo que dices, y es una historia muy, muy bonita. ¿Y cómo se ve el cricket femenino, ¿no? En México. Ahora, bueno, primero hay unos como retos que tienes que pasar, que para crecer un deporte nuevo en un país en donde
Primero, ni saben que el béisbol nació por el cricket. No saben mucho de la historia, no saben mucho de qué popular realmente es, que es el segundo deporte mundial. Mucha gente ni te cree. Pero más que nada, si no está en los medios, entonces si no pueden ver cómo se juega o para ver una liga en la televisión. Yo creo que hay mucha gente bueno, miles de personas, millones de personas en México que tienen interés en cualquier deporte y que tendrán interés en el cricket, pero el acceso en los medios es un problema para nosotros que estamos intentando crecer el cricket. Pero aunque ese barrera existe, el ICC de las Américas, que tiene su base ahorita en Houston, creo, están buscando apoyar de alguna manera que el cricket sí está creciendo en todas las partes de Latinoamérica. Claro. Y siento yo como que está muy saturada también los mercados de cricket en países como India e Inglaterra. Están buscando como nuevos mercados o nuevos países en donde realmente pueden tener interés en crecer el deporte. Y desde la fecha en 2017, de lo que ya les conté, de cuando formamos ese primer equipo femenil, aquí en el Club Reforma, en donde todavía hasta el día es la sede del cricket en México. Y lo que nos han ayudado mucho realmente es la comunidad de hombres de la India, porque por su amor de cricket, que ellos han formado equipos y unas ligas en diferentes ciudades del país. Ya hace como, entonces empezábamos como asociación, y como una asociación podemos estar con varios, pues ventajas. Para ser como formales, y Craig White, con quien hablaste tú hace no sé cuántos meses, Craig es el secretario del cricket en México y él ha estado trabajando mucho para convertirnos en una federación, más bien para dar esa estructura, porque sí, ya están jugando cricket en varias diferentes ciudades, han formado un equipo femenil en Guadalajara. Que es el estado de Jalisco, es como más o menos 6, 7, 8, 6, 7 horas manejando desde aquí. Y en Querétaro tenemos otros equipos masculinos y estamos intentando construir. Tenemos varias mujeres jugando allá, que estamos haciendo programas con ellos para ayudarles construir su equipo. Entonces, estamos todavía en ese, como los raíces, construyendo, intentando buscar manera de cómo podemos apoyarnos entre nosotros. Cada región, sí, es una asociación y que está manejando bajo de la federación, pero la federación realmente se formó el año pasado. Ese es el logo, yo creo que lo pueden ver ahí, de la nueva federación, y poco a poco estamos. Un comité de gente que trabajan muchísimo, todos somos voluntarios, y estamos dando estructura a todo sociedad de cricket ahorita. El reto de la selección femenil realmente es seguir yendo a los campeonatos internacionales. Bueno, los retos ahorita son si ponemos mucha energía en construir esa base a nivel nacional y también irnos a los campeonatos internacionales, y también ya estamos construyendo muchas ligas y relaciones con otros países como Trinidad y Tobago, Costa Rica, Belice. En Estados Unidos hay una liga muy grande femenil. Entonces, todos los países alrededor de nosotros tienen ya ligas creciendo muy rápido a nivel femenil. Entonces, es como encontrar ese equilibrio entre
en los recursos que tenemos de gente que estamos dando nuestro tiempo y el dinero que tenemos y pues realmente para dar estructura y a cada asociación y también a nivel de la federación, que es ver más hasta allá en los torneos internacionales. Entonces, ahora sí, no ha sido fácil. En nuestro último internacional fue justo antes de COVID en Perú, fuimos a Lima. Y desde ahí realmente hemos seguido mucho en línea, intentando mantener nuestra comunidad y yo siento que nos fuimos muy bien. Y ahorita estamos intentando buscar ese, para seguir más adelante con esa, pues esta estructura más que nada, ¿no? Pero sí, no ha sido fácil, porque como ustedes saben, para jugar cricket necesitan mucho equipo, necesitan, como que estamos en diferentes ciudades, necesitan fondos para poder viajar, para poder rentar el campo, tal vez para también tener un coach. Hasta la fecha, la gente, bueno, los hombres de esa comunidad nos han dado mucho de su tiempo para darnos coaching. Entonces, sí, es una, yo creo que hay mucha oportunidad para cualquier mexicana que quiere representar no solamente su país, porque como que cricket ya es un, no sé si ya es un hecho que es un deporte olímpico, pero ese es lo que impulsa mucho a los deportistas de cualquier país para representar a su país a ese nivel. Yo creo que es la cima de su carrera deportiva. Y también a nivel social, tenemos varios programas sociales en lo que hemos estado trabajando. Entonces, Vamos a sí, hablar realmente. más tarde, sí, Sí. en la pregunta que tengo. Sí, pero Carolyn, ya mi siguiente pregunta era sobre los retos, pero ya has hablado en detalle sobre los retos que vosotras tenéis, ¿no? En desarrollar este deporte. Así que, ¿cuál es el papel del ICC, ¿no? The International Cricket Council, para los que no sepan? Es la organización que regula y controla el deporte de cricket y bueno, pues difunde el cricket, ¿no? En diferentes partes del mundo. Así que, ¿cuál es el papel del ICC, Carolina, en desarrollar cricket femenino en México? ¿Y tú piensas que realmente está haciendo bien o no? El ICC, primero, son ellos que cuando hay esos torneos internacionales o los torneos que son manejados por el ICC, entonces si el ICC son los organizadores y son, si son formalmente partidos que cuentan con bajo pues de la vista del ICC, que el ICC reconoce que esos partidos cuentan como un juego oficial. Y yo creo que primero, como ya les dije, para muchas jugadoras que quieren jugar más formal un deporte y cricket representando a su país, ese es muy importante para que saben que cuando están jugando en esos torneos o en esos partidos, si cuentan, por ejemplo, cuando hemos tenido también varios encuentros entre nosotros nacionales. El diciembre pasado tuvimos nuestro primer nacional en Querétaro, entre nosotros, Ciudad de México y Guadalajara. Y esos juegos cuentan como estadísticamente para cada jugadora, para su futuro y también para ser reconocidos, para que ellos también pueden ver más allá, afuera de México, a jugar tal vez para otros equipos que se forman de diferentes países, que poco a poco ya también esos torneos se están formando. Se me fue el nombre de uno que bueno, han tenido uno en Dubái el año pasado y este año otro, pero
Estos son patrocinados de unos grandes patrocinadores que tienen interés realmente en el deporte de cricket femenil. Y el ICC, nosotros hemos prestado, tenemos una muy buena relación con ellos, de verdad. Durante el COVID, por ejemplo, pusimos acá en el Club Reforma, de las Américas, vinieron de Canadá, Estados Unidos, Brasil y Argentina a jugar las calificaciones del Mundial femenil acá, porque todavía no, nadie podía entrar a Estados Unidos y viceversa, fue complicado todo en la onda de COVID. Entonces, México nunca cerró para el negocio y nosotros pusimos su torneo acá. Y este es como manejamos con ellos, ofrecemos como que México está bien ubicado, es muy céntrico. Y también está entonces en su interés que hay algo de cricket formado en México, para que también nos pueden usar, nos han usado para varios capacitaciones a nivel coaching, que también todos nosotros estamos muy involucrados. Es porque somos tan nuevo la federación y estamos involucrados literal en muchos diferentes niveles. El ICC realmente yo creo que nos da una estructura, nos da un formulario en cómo podemos pedir fondos. Y ese formulario y protocolos que tienen ellos, también nos podemos adoptar nosotros como federación para usar dentro de nuestra federación a nivel nacional con las asociaciones que estamos literal en ese proceso ahorita. Entonces ellos sí nos dan el buen ejemplo de cómo comunicar con la gente, de cómo nuevas reglas en el cricket o nuevas normas o informarnos de los torneos que viene o cómo puede llegar unas jugadoras mexicanas a jugar más allá en el internacional con esos otros equipos. Okay, bueno, muy interesante. Y como ya sabemos, ¿no? Que el fútbol es el deporte número uno en México y en toda América Latina. Entonces, ¿cómo está manejando el deporte de cricket, ¿no? En cuanto a fútbol? ¿Hay gente, hay los locales a los que les está interesando el cricket? ¿O cuál es el reto que tiene el cricket ante o frente al fútbol? Yo creo que tiene un papel muy diferente a jugar porque el fútbol viene con tantas etiquetas ya. Y yo creo que la ventaja que tenemos con el cricket realmente es que viene un deporte que es muy inclusivo, que no necesariamente solo tienes que tener una habilidad. Tú puedes tener una mejor habilidad en lanzar o mejor habilidad en batear o mejor habilidad en bowling o también puedes estar involucrado en la parte de scoring o árbitro. Entonces hay muchos papeles que puedes jugar en el cricket. Yo creo que en general la gente que tiene interés en deportes, lo que yo he visto, les interesa a todos los deportes. Y están muy abiertos en general de probar nuevos deportes, los mexicanos. Hemos tenido como iniciativas de mamás y hijas, o que también nos hizo el ICC, fue una iniciativa suya que nos mandó mucho equipo para esa iniciativa. Y yo creo que poco a poco es como una de las reglas de oro que dicen, bueno, son tres horas de reglas de oro, que es diversión, inclusión y participación. Y yo creo que si siempre se ven gente de lo que sea, si son gente que vienen de fútbol o de cualquier otro deporte, si se ven que realmente el cricket, toda la gente que juegan están divirtiéndose, Claro.
se sienten bienvenidos. Y yo creo que es esa parte, para que se sienten que están bienvenidos, que no es un deporte elitista, que no es un deporte que está cerrado a ellos porque tal vez no entienden las reglas. Y yo creo que nuestra chamba es, no sé si esa es una palabra muy mexicana, el de trabajo que Okay. tenemos nosotros, es la chamba, es el trabajo. Es para hacerlo más accesible en ese sentido de presentarles diferentes formatos, de presentarles que pueden jugar cricket realmente en cualquier espacio, con cualquier número de gente, usando esas tres habilidades del bowling, batting y fielding. Por ejemplo, durante el COVID, bueno, nosotros somos una familia de cinco personas y me imagino cómo saben todos que ya han jugado cricket a ese nivel familiar. Tú bateas por tu propia cuenta, por ejemplo, no tiene que ser siempre un deporte tan formal. Y lo que intentamos hacer para hacerlo más entendible y accesible también es hacemos mucha comparación para las paralelas al fútbol, ¿no? Y también al béisbol o a los deportes que ya saben, ya conocen. Y hacemos esas paralelas para darles más bases para sentirse cómodos y para hacerlo todo más entendible. Bueno. Y como me mencionaste sobre algunas iniciativas sociales, ¿no? que está realizando el Cricket México o la selección femenina, ¿no? Entonces, por favor, elabora un poco sobre esto y cómo está contribuyendo el cricket, especialmente la selección femenina del cricket, a la sociedad mexicana. Yo creo que en este momento lo que estamos haciendo, ¿no estás hablando de los proyectos sociales todavía? Sí, yo quiero que hable sobre estos proyectos sociales. Los proyectos sociales. Bueno, nosotros hace como año y medio hemos capacitado a muchos de los coaches de CONADE. CONADE es el Ministerio de Deporte en México. Y ellos vinieron al Club Reforma y capacitamos, yo creo que como 15, entre 15 y 20 de ellos. Y tienen muchísimo interés ellos en el cricket, justo por las razones que ya les platiqué, del nivel de participación e inclusión que hay, y también porque ya no viene con etiquetas. Entonces, para ellos es literal blank canvas, ¿no? Es completamente algo que se pueden desarrollar de alguna manera Hacer sin como, género. digamos, hacer desde cero, sí, empezar. Desde cero y también sin las discriminaciones que tal vez tienen los otros deportes, que ya es un patrón del género, de habilidades, de muchas diferentes etiquetas. Y a ellos sí les interesaba mucho esa parte. Y realmente ellos han corrido con el cricket. Y el ICC también sí nos han estado apoyando mucho en mandarnos muchos de esos quick cricket kits, que son los de plástico, las bolsas con el logo de la federación, y llevamos estos equipos y les damos a ellos. Y ellos han tenido programas en el estado de Oaxaca, que está en el sur, y creo que en Hidalgo también, pero aquí en la Ciudad de México. Hemos tenido ya programas en el UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma Nacional, y esa es la universidad más grande de México. Y tenemos un programa ya empezando allá, y también recién en los últimos meses empezamos también en un politécnico, en donde hay muchas mujeres ya muy interesadas.
posiblemente porque les interesa el deporte, son muy abiertos a aprender algo nuevo. Y otro programa bastante interesante en lo que han estado trabajando el CONADE es en los cárceles de femeniles. Y tienen ya varios programas adentro de los cárceles desde hace 9 meses en donde están jugando 3 veces, más que estamos jugando nosotras la selección mexicana, porque realmente pues es parte de su programa y yo creo que pues es más accesible para ellas, pero les fascina, les interesa mucho y como hemos dentro de parte del programa de coaching, hemos dado mucho herramienta de diferentes formatos, depende también para que puedan ser más creativos dentro de su sesión de coaching o de juego, depende de cómo quieren jugar, lo pueden cambiar. Qué bueno, qué interesante. Y para terminar esta entrevista, la última pregunta, no tiene nada que ver con cricket, sino algo más personal, Carolyn, es sobre qué choques culturales experimentaste tú al llegar a México, ¿no? Siendo alguien de Bretaña o de Sudáfrica, ¿no? ¿Qué choques culturales experimentaste tú? ¿Choques en qué sentido? ¿Como qué sorpresas Por o? ejemplo, si sorpresas o cultural shocks, ¿no? Ajá. Como en inglés, ¿no? ¿Como qué choques he experimentado yo? Sí, ¿Como ¿qué choques culturales tú has visto al llegar a México, ¿no? Hablando con la gente o algo de su comida, de su manera de hablar o de vestirse, ¿no? Algunos cambios que para ti fueron sorpresas. Ajá. Pues acá en México, realmente México, como es el vecino de Estados Unidos, ya ha adoptado mucho de esas culturas y normas del oeste, pero yo creo que una de las cosas, pues de las cosas de que no ves en tantos países, en donde de donde yo vengo es que comen mucho pues los chapulines, que son grasshoppers Ah, okay. y los comen así casi deshidratados o Ah. fritos con mucho chile. Les gustan mucho el chile, tienen miles de diferentes chiles y sí comen unos animales que realmente a veces me ha costado, pero sí he probado. Por ejemplo, uno que son los huevos de los ay, se me fue el nombre. Pero sí ¿Podrías son ricos. decirme en inglés o no lo recuerdas? Ants. I can't think of the words. Ah, Ants. hormigas. Las hormigas, los huevos de las, pero son unas hormigas grandes que tienen un nombre muy especial. Más grandes, No los están. son más grandes que las hormigas. Los huevos sí son muy grandes, Ah. pero las hormigas, ¿de dónde vienen esas huevos? Las hormigas sí son, es una hormiga especial, no sé qué tipo de hormiga es, No son pero. hormigas pequeñas, ¿sí? No, son grandes. Pero realmente hay unos restaurantes en donde vas y se juntan con los huevos revueltos en las mañanas y sí son riquísimos. De verdad, yo creo que vale la pena si vienen a México a visitar, a intentar a probar algo de la comida que no es dentro de lo normal de lo que comemos, porque sí está rico. Y pues dicen, ¿no? Que posiblemente tendremos que ver más hacia los insectos en el futuro para la proteína, porque es una muy buena fuente de proteína y también, pues dicen que están ricos. Es muy raro para mí escuchar, pero sí algo que siempre, ¿no? Que hay cosas que se nos sorprenden, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias, Carolina. Ha sido una entrevista muy enriquecedora y con muchos detalles, ¿no? Y nos has hablado sobre la situación del cricket femenino en México y la selección femenina y tu experiencia. Así que yo estoy seguro de que a mi público les va a gustar escuchar esta entrevista, ver esta entrevista. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, Carolyn. Y bueno, espero seguir en contacto. Y a mi público os digo que espero que os haya gustado esta entrevista. Hasta el siguiente capítulo de Español por Dentro. Chao. Gracias, muchas gracias.